Qué tal, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí, realizando todo para iniciar. Me, ¿Me ayudan con el audio si por ahí se está escuchando? ¿Qué tal, Anderson? Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Jessica. ¿Qué tal, chicos? Aquí, a punto de empezar, estamos acomodando todo para nuestra tercera clase del curso virtual, muchachos, ¿no? Espero que te esté gustando, que te esté sirviendo el contenido que estamos que estamos realizando durante estas semanas. Y pues ya con esto vamos a hacer nuestra tercera semana. Hoy cerramos la parte de, de bioquímica. Y en un ratito pues ya. Ya iniciamos. A ver, estoy acomodando por acá todo esto. A ver, chicos, ¿se escucha? Me, me confirman por ahí. ¿Qué tal, ser Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, lady? ¿Qué tal, chicos? ¿Me confirman si se escucha, por favor, el audio? Voy a acomodarme con mi celular mejor para poderme escuchar por aquí. Ahí están chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Listo, creo que ya. A ver, me confirman si se está escuchando. Ahí está, ¿qué tal Teito? ¿Qué tal? ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes. Si sí se escucha, perfecto, ya está, listo. Muy bien, chicos, avisen, avisen por favor que ya estamos iniciando. Y pues, ya siendo las 6 de la tarde, entonces damos inicio a nuestra tercera clase, muchachos. Hoy hacemos la parte de Bioquímica 2, hacemos ácidos nucleicos y la, la parte de proteínas. Gracias, Juan Carlos Bacán, gracias, gracias. Entonces, ya con eso podemos iniciar. Ahora sí, a ver, empecemos, ¿eh? Muchachos, iniciamos entonces, iniciamos nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a hacer la, la parte de, como te decía, de bioquímica 2. Vamos a compartir por aquí unas diapositivas, chicos, y empezamos. Ahí está. Bueno, espero que se, que se pueda ver. A ver. Espero que se vea todo, muchachos. Y si no, iniciamos, ¿ya? Bien, entonces hoy vamos a trabajar la parte de proteínas y, 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 bueno, y ácidos nucleicos, que son los, los segundos. En este caso, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Cuando tú te refieres a las proteínas, estás hablando ya de biomoléculas de tipo... Cuaternario, o sea, si tú te refieres al hecho de, de estudiar qué elementos hay, es una biomolécula cuaternaria. Esta proteína está formada por unidades a las cuales vamos a llamar aminoácidos, que las podemos representar como si fueran unas bolitas, ¿no? Entonces, cada una de esas bolitas llamada aminoácido, se une mediante enlaces de tipo peptídico. Eh, esos enlaces de tipo peptídico permiten unir. El grupo carboxilo con el grupo amino de los aminoácidos y de esta manera pues se va a formar una, una, una proteína, ¿no? Cuando estamos juntando varios aminoácidos. Cuando nos referimos a los aminoácidos, ya cuando llegamos al número de 51 ya le puedo considerar ahí a, a una proteína. Antes no, ¿no? Puedo decirle dipeptido C2, eh, oligopéptido, ¿no? o polipéptido, pero en el caso de mencionar pues que ya una proteína tiene 51 aminoácidos en adelante, ¿correcto? Por ejemplo, la proteína más chiquitita es la insulina, ¿ok? Ahí está muy bien Anderson presente, <laughs> listo chicos. Entonces, cuando tú te refieres a las proteínas, estas ya no tienen una función de, de tipo estructura, no tienen una función de tipo energética como lo vimos en lípidos, como lo vimos en carbohidratos, pero tienen una función o varias funciones ya muy variadas, ¿no? Y es más, las proteínas se van a especializar justamente de acuerdo a la función que van a, a cumplir. Así tenemos, por ejemplo, así tenemos, por ejemplo... Que existen pues proteínas de tipo estructural, mecánica, de transporte, catalítica, reguladoras, ¿no? Entonces, son varias las funciones. Y justamente la función biológica que cumple la proteína es lo que nos va a permitir poderlas eh, eh, poderlas clasificar de acuerdo a la función biológica que cumple cada una de, de estas, ¿no? Entonces. De esa, manera, de esa manera es como vamos a, a clasificar a las, a las proteínas, ¿ya? Ahora, vamos a, vamos a poner por aquí este de aminoácidos, esta diapositiva de aminoácidos, muchachos, y pues vamos a empezar a explicar a las unidades, ¿sí? Vamos a empezar a explicar a las unidades de las proteínas que vienen a ser los aminoácidos. Esas unidades están formadas por dos componentes, ¿sí? Lo podemos dividir así prácticamente por dos componentes, una parte, una parte que es la que es la parte inamovible en la estructura de una proteína, de un aminoácido, es decir, todos los aminoácidos se complementan con esto, muchachos, tienen ese esa composición y hay una parte que sí va a variar, hay una parte que sí es variable. La parte que no, que permanece inalterable, que es común a todos los aminoácidos, es la parte de aquí, es el grupo amino ¿sí? es el grupo carboxilo, el hidrógeno y el carbono. Cuando tú te refieres a un aminoácido, todo aminoácido está formado por un carbono central, ¿sí? está formado por un carbono central, está formado por un grupo amino, por un grupo carbo, a ver, por un grupo por acá, por un grupo carbonilo, por un grupo carboxilo y de esa manera es como nosotros vamos a poder organizar a las, a, las, a los aminoácidos correcto ahora chicos de esta manera de esta manera esos elementos son inalterables en la estructura de un aminoácido el carbono este de acá el grupo el grupo carbono no el, el átomo perdón de carbono el grupo amino el grupo carboxilo y el hidrógeno eso es inalterable en la estructura de un aminoácido. Lo que varía en un aminoácido es esto, que viene a ser la cadena radical o el grupo lateral. Esa parte es lo que va a permitir formar a los, a los aminoácidos, o sea, a los 20 aminoácidos que existen. Esos 20 aminoácidos que existen se forman de esta manera porque, porque así, así es como se diferencia debido al grupo radical o cadena lateral, ¿correcto? Entonces, ese grupo radical o cadena lateral, ¿no? Es lo que forma a los 20 aminoácidos, a los 20 aminoácidos que tenemos, ¿no? Y esos 20 aminoácidos los vamos a clasificar acá. Vamos a tener dos grupos de aminoácidos, los dividimos así, aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Ese viene a ser la, la división. Entonces, un aminoácido será considerado de tipo, aminoácido de tipo esencial, cuando el organismo no lo produce y es por eso que tenemos que eh, incorporarlo en la dieta, es por eso que debemos de consumirlo. ¿sí? Entonces, entiéndase que los aminoácidos, los aminoácidos a los cuales vamos a llamar aminoácidos esenciales, esos aminoácidos esenciales son los que se necesitan para poder nosotros realizar nuestras actividades. ¿okay? Entonces, de esa manera, chicos, clasificamos que hay 10 esenciales y vamos a encontrar también 10 aminoácidos no esenciales. De otra manera, pues los aminoácidos de tipo, de tipo no esencial son los que sí se sintetizan en el organismo. ¿Ya? entonces de esa manera es como los podemos clasificar los vamos a diferenciar si se produce o no se produce en el organismo ok cuando tú te refieres a un aminoácido de tipo a ver de nuevo ¿ah? un aminoácido de tipo esencial es porque el organismo no lo produce sí porque el organismo no lo produce y por ello lo tenemos que consumir en la dieta ya por ello lo tenemos que consumir en la dieta y en el caso de los aminoácidos no esenciales, estos sí los sintetizamos en el organismo. ¿Ok? Entonces, de esa manera los podemos, los podemos ver. Ahora, cuando tú te refieres a la estructura de estos aminoácidos, chicos, cuando te refieres a la estructura de los aminoácidos, entonces no olvidar la forma, no olvidar la forma. Esenciales, no esenciales. Ahora, continúo por aquí. En el caso, chicos, en el caso de los aminoácidos se unen mediante mediante un enlace que es el llamado enlace peptídico, y ese enlace peptídico se establece entre, acá mira, 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 este es el aminoácido 1, aminoácido 2, se une entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido. Entre estos dos, mira, entre estos dos es como se establece el enlace peptídico y al momento de enlazarse el grupo amino con el grupo carboxilo se libera una molécula de agua, ¿sí? Entonces, acá qué ocurre? Una reacción de condensación. Ocurre una reacción de condensación y se libera una molécula de agua. En cambio, cuando se rompe el enlace, esto se da por una reacción de hidrólisis, ¿ya? Cuando se rompe el enlace, o sea, cuando se rompe la estructura de una proteína, es por hidrólisis. Pero cuando se forma una proteína o se forma el enlace peptídico, este se va a dar por condensación. Ya chicos, seguimos a ver. En el, caso, en el caso del enlace peptídico, fíjate acá está, este es el enlace peptídico, chicos, es lo que va a permitir la formación entonces de las proteínas. Es el enlace más importante que hay, porque en las proteínas se van a encontrar otros tipos de enlace de acuerdo a la, eh, a la complejidad de la proteína. Y eso lo vemos al final ya prácticamente. Ahora, lo que nos interesa de las proteínas es clasificarlas y. Esto lo haremos según la función biológica. ¿sí? Entonces, si tú te refieres a las proteínas según la función biológica, tenemos que hay proteínas, hay proteínas de tipo estructural. Estas van a formar parte del cuerpo, van a formar diversas estructuras como huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, el cabello, las uñas, etcétera, etcétera, ¿no? Las dos más resaltantes son la queratina que es la que forma el caso de la piel, el pelo, las uñas, ¿no? Si tuviéramos pico, el pico, si tuviéramos garras, las garras, si tuviéramos escamas, las escamas, las plumas, todo eso se forma a partir de la proteína llamada queratina, ¿ok? En el caso del colágeno, el colágeno es muy importante para el organismo, es una proteína que permite que la piel se mantenga joven. Esta también la encontramos ahí en la piel. Pero a nivel de la dermis, ¿sí? A nivel de la dermis. Ahora, si quieres lucirte un poco, hay dermis superficial y dermis profunda. Ahí es donde encontramos. En la dermis profunda, fundamentalmente, encontramos el colágeno. ¿Qué más? Este colágeno, por ejemplo, si tú te refieres a, los, a las estructuras, ¿dónde más la podemos encontrar? Los huesos. Los huesos tienen gran cantidad de, de colágeno. Para darle mayor resistencia. O sea, los huesos no son solamente duros, también tienen que ser resistentes, sino imagínate que fuesen como cristales. Un golpe y te fracturas, un golpe y te rompiste. También se encuentran en los cartílagos, en los tendones, en los ligamentos. Ahí es donde se encuentra el colágeno. ¿Correcto? Proteínas adicionales son la elastina, la fibroína y la esclerotina. Esta elastina, por ejemplo, para que se estiren las arterias. La fibroína es la seda de araña y la esclerotina es una proteína que se puede encontrar en el exoesqueleto de los artrópodos, ¿ya? Segundo grupo de proteínas, por acá vemos las motoras y defensivas. Entonces tenemos a las proteínas motoras, que son que, aquellas que permiten el movimiento, ¿sí? Aquellas que permiten el movimiento. Proteínas defensivas son aquellas que permiten defendernos, ¿ok? Permiten hacerle frente a los microorganismos. En el caso de las motoras, hablamos a nivel muscular de la actina y la miocina. Son dos proteínas, son dos proteínas que permiten que los músculos puedan contraerse, estirarse, contraerse y estirarse. ¿okay? En el caso de las proteínas ¿no? de defensivas, estas son muy, muy a menudo ahora mencionadas, son los llamados anticuerpos. Estos anticuerpos los encontramos a nivel del plasma sanguíneo, ¿no? producto de una de una enfermedad, de la respuesta del organismo a una enfermedad, a un virus, a una bacteria, esos justamente son los que nos van a hacer eh, a generar la inmunidad, ¿no? Frente a las enfermedades, ¿ok? En el caso, en el caso de las inmunoglobulinas, porque ese es su nombre, existen cinco tipos de inmunoglobulina. Y ahora que estamos con todo lo del coronavirus, pues muchachos, en nuestro, en, en esos tests que se hacen, lo que se buscan son estas dos, ¿no? La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, son las dos que estamos buscando para poder de determinar si estamos con o no la infección, ¿ya? Entonces, esas son proteínas de tipo defensivo. Por acá vienen las proteínas de transporte, ¿no? Que se encargan de llevar, de conducir los gases, como por ejemplo la hemoglobina, que lleva el oxígeno, que lleva el dióxido de carbono, ¿no? El, el globulito rojo es como si fuese un, un, un metropolitano y tiene su asientito. En ese asiento que es la hemoglobina, la proteína, ahí se mete el oxígeno. Se mete el dióxido de carbono. La hemoglobina se encuentra en los vertebrados. En invertebrados lo que habría sería hemocianina, ¿correcto? Para el caso, para el caso de los citocromos son proteínas que transportan eh, electrones son proteínas que transportan electrones y la plasmina es una proteína que transporta cobre ya entonces hemoglobina en vertebrados en nosotros en las aves por ejemplo los peces en el caso de en el caso de la emocionina en los invertebrados ya qué tal mal que no? No, no te preocupes no te preocupes Siempre, siempre estás acá. la transmisión queda ahí para que la puedan, la puedan compartir. Pero chicos, asistan. Pues de 5 y media, ahí dense un tiempito. Organícense. 5 y media, 6, ya estamos hasta las 7, 7 y media. Una vez por semana. Organícense, chicos. Organícense. Cosa que pueden participar interactuando en ese momento. Y la, y la clase se hace más, más nutrida, ¿no? Y, y lo digo para todos, chicos. no Pasen la voz a todos sus compañeros de repente que quieran participar. Porque en el grupo somos ya como 160. Pero ahorita hay unos 10, 15 entran, salen, entran, salen, chicos. Así que pasen la voz para que estén presentes a esta hora, cosa que la clase se nutre de esa manera también, ¿ya? Entonces, ese es en el caso de las proteínas de transporte. Las proteínas de reserva son aquellas que se encuentran en los alimentos, como por ejemplo la leche, ¿no? Eh, el huevo. En el caso de la leche está la caseína, ¿sí? La caseína es la proteína que se encuentra en la leche. Hay que tener cuidado mucho con la leche, ¿no? Porque si te hablan de la leche uno piensa, ay, la leche tiene lactosa. Sí, pero la lactosa es un glúcido. Entonces hay que tener cuidado un poquito con ello. Del otro lado está la albúmina, específicamente la llamada ovo, ¿no? Ovo albúmina, que en la clara de huevo, ahí específicamente es donde se encuentra, ¿no? Entonces esa ovo albúmina es la que almacena a la proteína. En el caso de la Yeme, la yema más que nada hay colesterol. ¿no? La Yeme más colesterol. Está la ceína, está la ceína, está la gliadina y la ferritina. La ceína, la ceína que tú la puedes encontrar a nivel del de el maíz, la gliadina que la puedes encontrar en la cebada, ¿no? Y la ferritina, que es una proteína que se encuentra en el, en el hierro, ¿sí? Es la proteína que almacena hierrito, ¿correcto? Entonces, de esa manera, de esa manera es como podemos hablar de la, de las proteínas de tipo eh, de reserva. ¿Ya? Entonces muchachos, hasta ahí, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos revisando ya algunos grupos de, de proteínas, ¿sí? Y pues ahora vamos a pasar a ver, a ver, espera mordito, se acomodar algo por acá, listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es a las proteínas llamadas proteínas hormonales. Y aquí un poquito ya la, la cosa se pone más, más exquisita, ¿no? Lo que pasa es que de las siete de los siete grupos de proteínas estas dos últimas son proteínas a las cuales hay que, hay que tomarlas con pinzas no cuando tú te refieres cuando tú te refieres a las proteínas de tipo hormonal son proteínas llamadas eh, reguladoras si pues sí, también lo quieres llamar entonces estas proteínas reguladoras se encargan de controlar los niveles por ejemplo de glucosa los niveles de de, de azúcar, los niveles de calcio, sí, todo eso se encarga de regular, ¿correcto? Ahora, eh, estas proteínas, por ejemplo, en el caso de la insulina, es una proteína hipo, ¿no? Hipoglicemiante, se dice así, porque esta proteína hipoglicemiante lo que permite, muchachos, es que, puede, que se pueda realizar una, ¿no? una disminución del nivel de glucosa en la, en la sangre, ¿correcto? Del otro lado está la proteína llamada hormona de crecimiento, estamos hablando de la hormona de crecimiento, que tiene una función muy importante a nivel, de los, a nivel de los huesos, a nivel de los músculos, ¿no? Y permite, pues, el, el crecimiento de estos, esa es otra proteína. Luego está, a ver, luego está la proteína llamada arriba, ¿no? La FCH. A ver, están las proteínas FSH, está es la proteína LH, está es la proteína ACTH. ¿Qué son esas, profe? A ver, la FSH es una proteína llamada folículo estimulante que permite pues la, la maduración del folículo, ¿no? Es decir, para que de esta manera se pueda dar la, la maduración ¿no? durante el ciclo menstrual femenino. ¿no? Desde el llamado folículo primordial hasta que se libere como folículo eh, maduro, ¿no? Y, se, y ocurre la ovulación. Claro, Dayana, muy bien. Esta, esa es la idea que participen preguntando. Exacto. El glucagón también es una proteína de tipo hormonal, ¿no? Pero en el caso del glucagón es antagónica, es opuesta a la insulina. En el caso del glucagón, ella, esa hormona más bien sube el nivel de glucosa. Cuando tú tienes hambre y no consumes alimento, el glucagón segregado también por el páncreas. Va hacia el hígado y saca la reserva, de, la reserva de, de glucógeno que hay, convirtiéndolo en glucosa. Claro, viene la ACTH, que es la adrenocorticotropa, ¿no? O de adrenocorticotropina. Perfecto, Peggy, muy bien. Listo. Esa es una hormona que actúa a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Y tiene otros efectos. Tiene otros efectos sobre ella, pues para que libere diferentes tipos de hormonas, ¿no? Y la LH, la LH es la hormona que permite la ovulación. Sí, recuerda que la, en el caso de la mujer tiene su propio ciclo, ¿no? Cada mujer, si bien es cierto, para la biología es tratada como, como un parámetro igual para todos. Todos los ciclos duran 28 días en el caso de la mujer. Y el día 14, ¿no? El día 14 del de ciclo menstrual femenino es el día central porque ese día la mujer libera al óvulo, ¿no? Al ovocito 2, ¿ya? Entonces, esa hormona LH es importante, chicos. Hay que saber, hay que saber un poquito de, de la parte de reproducción, ¿ya? Entonces, eso son proteínas hormonales, proteínas reguladoras. Y el otro grupo de proteínas del cual tenemos que saber regular, así bien, bien tener claro, son las proteínas catalíticas, más conocidas con el nombre de hormonas, no, en este caso se le dice enzimas. Las hormonas son las reguladoras, las enzimas son las catalíticas. Entonces, esas, enzimas, esas proteínas llamadas enzimas tienen una función de catalizar. ¿Y qué significa catalizar? Significa que va a permitir la aceleración de una reacción química. ¿No? Estas, proteínas, estas proteínas, como te darás cuenta, ¿no? nos dicen ahí que son las llamadas enzimas, ¿no? y estas se van a tener que asociar con un sustrato. Profe, ¿cómo es eso? O sea, tú tomas leche, consumes en la leche en azúcar llamado lactosa, y tu enzima en el organismo llamada lactasa desdobla a la lactosa en glucosa y galactosa. A ver esta es la enzima esta es la lactasa esta lactasa desdobla a la lactosa en sus componentes fundamentales glucosa más galactosa exacto y hacer muy bien cuando hablamos de enzimas ellas terminan en asa sí terminan en asa si mi sustrato se llama lactosa mi eh, mi eh, enzima se va a llamar lactasa exacto y hacer muy bien así funciona. Si mi enzima es la, a ver, si mi sustrato, perdón, si mi sustrato es la maltosa, mi enzima se llama maltasa, ¿no? Le doy esa terminación, ¿muy bien? Y el lugar, el lugar donde se une la enzima con el sustrato se conoce con el nombre de el sitio activo, el sitio activo. Aarón, un cofactor, un cofactor es un complemento. Un cofactor es un complemento que puede ser a veces un, un metal, por ejemplo, no, puede ser un metal, el cobre, puede ser de repente el hierro, no, son eh, complementos que tienen en el caso de las enzimas. Lo que pasa es que para hablar de enzimas es todo un mundo, no. Yo te estoy hablando de acá el plano general, porque enzimas incluso debe, es todo un tema, no. Las enzimas hay apoenzimas holoenzimas, coenzimas, o sea, todo eso es, es bien es bien exquisito, no, para ello. Yo acá te pongo el plano general para entender cómo funciona una enzima. De por sí, de por sí para entenderlo, ¿no? La apoenzima es la enzima inactiva. La holoenzima es la enzima activada, ¿no? O sea, tienen esas, esas diferencias, pequeñas diferencias. Pero acá por ahora solamente decimos que hay enzimas, ¿no? Enzimas que se complementan con su sustrato, se encuentran con su sustrato en un espacio llamado sitio activo, ¿ok? Ahora, estas enzimas, estas enzimas son termolábiles. ¿Cómo es eso, profe? O sea, una enzima tiene como un contrato. Si tú le rompes ese contrato, si tú le rompes ese contrato, la enzima dice, no, mi contrato no dice eso, yo no voy a trabajar en esas condiciones. Y entonces, de esa manera, de esa manera es como eh, las enzimas funcionan, ¿no? Ese contrato que implica determinada temperatura, determinado pH, ¿sí? Eso es lo que, lo que funciona. Y también son específicas. Vamos a decir que las enzimas son fieles, muchachos. O sea, si yo soy lactosa, ¿no? Si yo soy lactosa, yo sé que tengo mi lactasa. ¿Sí? Así de simple. Si yo soy lactasa, no me voy a ir a buscar a la maltosa. ¿sí? No, no, es, es el amigo. No, 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 no se mete con él. Siempre son específicas. Cada sustrato tiene su propia enzima. ¿Ya? A eso se refiere con ser específicas. Y las enzimas, y las enzimas. Eh, Exacto, muy bien Peggy, de naturaleza no proteica. Exacto, de naturaleza no proteica. Muy bien, Peggy. Ese es con respecto a los cofactores. Y en el caso de, y en el caso de las enzimas, al decir que son desnaturalizadas, me refiero a todas las proteínas. Todas las proteínas, incluyendo las enzimas, pueden ser desnaturalizadas. ¿Correcto? Son desnaturalizadas. ¿Ya chicos? Entonces, ¿qué se refiere a desnaturalizarse? Que se puede eh, alterar su estructura. Uh -huh. Correcto, Los cofactores vienen a ser diferentes sustancias de naturaleza química diferente, ¿no? Pero no son proteínas, no tienen un origen proteico. ¿Ya? Eh, por, lo general, por lo general, cuando tú te refieres a ese cofactor, cuando ese cofactor, ¿no? Ese es el, el que se va a unir a la, a la apoenzima, ¿no? O sea, la enzima inactiva y forma la holoenzima. Más o menos para podernos dar una idea ¿no? del cofactor, se une a la poenzima y forma una holoenzima, o la enzima ya activa, por así decirlo. ¿no? Y entonces de esa manera son los cofactores. Y pues hay cofactores inorgánicos, no hay cofactores inorgánicos, como justamente hace un ratito mencionaba, y también hay un grupo de, de, de coenzimas. ¿no? O sea, hay que definir bien, bien así por, por cada uno. Para resumirlo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es un cofactor? Es el complemento de la apoenzima. ¿No? El cofactor es el complemento de la apoenzima y esa apoenzima más el cofactor me va a dar, me va a dar la holoenzima, que es la enzima ya activada, ¿no? Para, para, poder, eh, para poder trabajar. Uh -huh. Listo. Ahora, continúo, continúo. Cuando yo te digo desnaturalizada, me refiero un poco a esto, que una proteína... Puede perder su estructura. Las proteínas se van a tener. Ajá, muy bien, buena, buena, Peggy, listo. Apoenzima ah, pues más cofactor igual a lo encima, Exacto, eso, esa es. Cuando tú te refieres a las, esa, las proteínas, ellas tienen cuatro niveles estructurales: tienen la estructura primaria, la estructura secundaria, tercera y cuaternaria. Por lo general, cuando tú te refieres a las estructuras de las proteínas, la mayor cantidad de ellas están entre secundarias, terciarias e incluso cuaternarias. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Mayormente es por el enlace, ¿no? Las estructuras primarias son cadenas lineales de aminoácidos. Por ejemplo, aquí estaría la insulina, ¿no? La insulina viene a ser una proteína de naturaleza de, de estructura primaria, ¿sí? La insulina. ¿Y qué, qué diferencia tiene? que está encima, que está encima, perdón, que esta insulina está formada solamente por enlaces peptídicos, solamente voy a poder encontrar enlaces peptídicos, ya. Luego, luego tengo a las proteínas de tipo secundario. En este caso, la cadena, esta cadena de, de aminoácidos de la estructura primaria se empieza a plegar, se empieza a unir y puede formar la llamada estructura alfa hélice, la alfa hélice o la beta hoja plegable, ¿sí? Eso es con respecto a las proteínas así, ¿no? De acuerdo a la, al nivel. Y cuando se plegan, cuando se van a unir, van a tener enlaces ya no solamente peptídicos, sino también enlaces puentes de hidrógeno. Ese es el enlace característico de la estructura secundaria. Cuando estos cuando estos se, se unen, cuando estos se unen, empiezan a formar una estructura ya más más compleja que es la, la estructura terciaria que adopta en el espacio prácticamente una, una proteína, ¿no? Eh, esta va a ser muy específica para cada una de las, de las proteínas y vamos a encontrar pues secuencias tanto alfa hélice como beta hoja plegable. Esta eh, estructura terciaria se mantiene estable ya que hay otros tipos de enlaces, ¿no? Vamos a poder encontrar enlaces como además de los puentes de hidrógenos y de los... Enlaces peptídicos, hay por ejemplo, por ejemplo puentes disulfuro, que son enlaces o fuerzas, fu fuerzas fuertes, como se les llama. Hay fuerzas de Van der Waals, por ejemplo, ¿no? son otros ya tipos de enlaces que se van a encontrar en esa estructura terciaria. Y luego viene la estructura cuaternaria, que está formada por unidades de la estructura terciaria que se conocen con el nombre de. Protómeros. Estos protómeros se asocian, se asocian y forman una estructura cuaternaria, ¿no? Que eh, está formada pues, por dos o más estructuras terciarias. A estas proteínas cuaternarias se les llama oligoméricas, ¿no? Y cada uno de los componentes de la estructura terciaria se conocen con el nombre de protómeros. Ahí están las, las, cuatro, las cuatro formas que pueden asumir las proteínas de acuerdo a sus niveles de organización, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como vamos a, a poderlas identificar. Uh -huh. en, el caso de, en el caso de las supramoleculares, supramoléculas, no, las proteínas cuaternales, vienen a ser todavía macromoléculas. Todavía son macromoléculas todos, no supra. Porque en el supra tendría que haber alguna otra, alguna otra proteína, alguna otra proteína, alguna otra molécula. Tendría que haber un, un lípido, algún, algún glúcido. Pero en este caso nos referimos a eh, macro, macromoléculas. ¿Ya? Listo, seguimos. Ahora vemos la parte de ácido nucleico. Ya vemos la parte de ácidos nucleicos. Cuando te refieres a estas moléculas, cuando te refieres a estas, estas se basan en la información genética. Y aquí vamos a hacer una analogía, muchachos. Cuando tú dices ácidos nucleicos estas proteínas llama estas proteínas yo me quedo con las proteínas estos ácidos nucleicos chicos tienen una función más que nada más que nada relacionado al material genético y aquí vamos a usar la analogía que, que me encanta esta de ser arquitecto no de ser eh, de ser arquitecto o de ser obrero ya cuando tú te refieres a una a una a ver a una proteína la proteína se va a encargar de expresar. Ya se va a encargar de expresar a la. La proteína se va a encargar de expresar, muchachos, a una característica. ¿Sí? Se va a encargar de expresar a una característica. Uh -huh. ¿Cómo es eso de, de expresar una característica, profe? Es que el ADN, el material genético, el material genético se encarga de primero formar al ARN. Y luego formar a la proteína para que esta proteína pueda expresar una característica. Es así, más o menos. El material genético, ¿no? el material genético lo que haría es, por ejemplo, decir, ¿no? Yo soy el gen que va a formar eh, la proteína insulina. Y entonces, ese gen de proteína e insulina, ¿no? Primero tiene que formar a la RN, luego formar a. Eh, a la proteína, ¿no? A los aminoácidos que conformarán a la proteína, ¿ya? Y aquí es que voy a usar esta analogía, ¿no? El ADN es como si fuese un arquitecto, ¿sí? El ADN es como que fuese un arquitecto. Ese arquitecto, ¿ya? Ese arquitecto, lo que hace es diseñar, ¿sí? El arquitecto diseña, muchachos. Y una vez que ha diseñado ese plano que forma, se lo manda, ¿sí? Se lo va a mandar hacia el, se lo manda la ARN para que el ARN lo construya, claro, el ADN y el ARN, Jessica, muy bien, exacto, este, me lo mandas por interno, y hacer, me lo mandas por interno, ¿ya? Entonces, muchachos, el ADN se encarga de diseñar, el ARN se encarga de construir, el ADN es como si fuese un arquitecto, el ARN es como que fuese un obrero, y la materia prima, lo que se requiere para formar a una a los seres vivos vienen a ser las proteínas, por eso es que hicimos antes a las proteínas, porque ellas se van a encargar ellas se van a encargar de formarnos a nosotros hay queratina, hay insulina hay hemoglobina, o sea hay varias no hay varias con respecto a esta forma no de de podernos estructurar. Los ácidos nucleicos, no confundir, fueron descubiertos por Mitcher, Friedrich Mitcher, ¿no? En, en la pus se les descubren heridas, ¿sí? Ahí en las heridas se les encuentra, ¿no? Y como se les encuentra en el núcleo de los glóbulos blancos, al inicio se les llama nucleína, ¿sí? Al inicio se les llama nucleína. Luego, estos van a, van a pasar, pues, a, a seguir siendo estudiados y se les va a descubrir que tienen un carácter ácido, ¿sí? Entonces... Ese carácter ácido, ese carácter ácido se debe al grupo fosfato, que lo vamos a ver en un ratito. Los ácidos nucleicos están formados por unidades llamadas nucleótidos que se unen mediante enlaces denominados fosfodiéster, ¿sí? Enlaces fosfodiéster. Estos lo que hacen es permitir la unión de cadenas largas llamadas cadenas de polinucleótidos, que pueden ser pues de ADN o de ARN. Ahora, ¿cuál es la, la función de cada uno? Recordemos que cuando hablamos de los ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos son dos. El ADN, el llamado ácido desoxirribonucleico, y el ADN, que es el llamado ácido ribonucleico. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Está bien? El caso del ADN, él almacena la información genética, mientras que el ARN se va a encargar de expresar la información y lo hace realizando la síntesis de una proteína, ¿ok? Ahí tienes las imágenes, ¿no? De la doble hélice del ADN y de la cadena de ARN. Ahí ya puedes percatarte una diferencia que hay entre ADN y ARN, ¿no? Que el ADN tiene dos cadenas y el ARN tiene solamente una, ¿ya? Ahora, ese modelito, ese dibujito, se lo debemos a Watson y Crick. Y no confundir, ¿no? Watson y Crick, no confundir Watson y Crick con Mitchell. Mitchell descubre los ácidos nucleicos. En cambio, Watson y Crick lo que proponen es el modelo, el dibujito de la doble hélice. Y sí, ya ser, ¿no? Un poco lo que, estoy de, lo que estoy aquí comentando se refiere a los procesos del de dogma de la biología, el proceso de transcripción y de traducción. Exacto, ajá, eso es muy cierto. Continúo. Ahora, acá vemos a un nucleótido, ¿no? La estructura de un nucleótido. Un nucleótido está formado por, acá mira, está formado por esta estructura de aquí a la cual llamaremos acá, este hexágono que ves por aquí, representa, eh, representa una base nitrogenada, ¿sí? representa la base nitrogenada. Existen cinco tipos de bases nitrogenadas, adeninas, guaninas, citosinas, timinas y uracilos. Son cinco bases nitrogenadas. Pero ahí, ahí, nosotros las podemos clasificar en dos grupos, las purinas y las pirimidinas. Pero cuando tú formas un nucleótido, o sea, formas nucleótido de adenina, nucleótido de guanina, nucleótido de citosina, nucleótido de timina, nucleótido de uracil. Solamente colocas uno. A veces me confunden y creen, piensan que ahí van los cinco. No, va uno de los cinco. Luego, asociado a este, no, asociado aquí al, a la base nitrogenada, está el azúcar pentosa. Esta es azúcar pentosa esta esta puede ser o la ribosa la desoxirribosa. La ribosa, la ribosa, chicos, la ribosa, se diferencia de la desoxirribosa aquí en el carbono 2, ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva. La ribosa se encuentra formando parte de la estructura del ARN, mientras que la desoxirribosa forma parte de la estructura del ADN. Acá hablo de diferencias, de diferencias. ARN tiene ribosa, ADN tiene desoxirribosa. Y el tercer componente es el grupo fosfato, que a veces lo representamos con una bolita, que va por acá. Y este grupo fosfato es como te decía, el que le va a dar el carácter ácido a los ácidos nucleicos, y ese grupo fosfato determina la diferencia entre nucleótido y nucleósido. Cuando tú dices nucleótido con T, te refieres a los tres componentes, la unidad, ¿no? La unidad de los ácidos nucleicos. Pero cuando dices nucleósido, cuando dices nucleósido, un nucleósido con s, un nucleósido, ese nucleósido qué cosa es? Es solamente la unión del grupo acá, acá perdón, de la base nitrogenada más el azúcar pentosa. Esa es la diferencia acá. Un nucleócido tiene dos elementos, base nitrogenada y azúcar pentosa. En cambio, cuando yo al nucleósido le sumo el grupo fosfato, se obtiene el nucleotido. ¿Ya? Nucleócido más grupo fosfato me da un nucleotido. ¿Ya chicos? No olvidar eso, ¿correcto? Muy bien, entonces continúo por aquí. Mira, ahí vamos a, a separar estudiando las bases nitrogenadas. Por aquí están las purinas y por acá están las pirimidinas. Estas bases llamadas purinas, estas bases llamadas purinas, eh, son la adenina y la guanina te das cuenta las purinas la diferencia de las pirimidinas por la estructura, mira, acá hay dos anillos, acá hay tres anillos en el caso de las pirimidinas. Las pirimidinas son tres, mira, citosina, timina, uracilo, son tres. Y aquí nos damos cuenta que tanto adenina, guanina y citosina se pueden encontrar formando parte de los nucleótidos del ADN o de la ARN, mientras que la timina y el uracilo solamente pertenecen a uno. La timina solamente se encuentra ¿no? dentro de la estructura del ADN y el uracilo dentro de la estructura del ARN. No hay diferencia. O sea, ¿el ADN tiene uracilo? No. ¿El, AR ¿El ADN tiene timina? Sí, pero no tiene uracilo. En cambio, ¿el ARN qué cosa no tiene? No tiene timina. ARN sin timina, ADN sin uracilo. ¿Ya? No olvidar, no olvidar eso. ¿Ok? Seguimos, seguimos. Ahora, por acá. En el caso de la llamada azúcar pentosa, esta azúcar pentosa es diferente en el carbono 2. Una cosa es la ribosa y otra es la desoxirribosa. ¿Cómo me doy cuenta, chicos? ¿Cómo me doy cuenta la diferencia? Que en el carbono 2, en el carbono 2, el grupo, mira, mira aquí el grupo, el grupo es OH en el caso de una ribosa y en el caso de la desoxirribosa es un hidrógeno, solamente un hidrógeno. ¿Ya? Acá hidrógeno, acá, fíjate, OH. ¿Qué ha pasado? Ha perdido oxígeno, o se ha desoxigenado. Sí, se ha desoxigenado. ¿Ya, muchachos? Esa es la diferencia entre ribosa y desoxirribosa. Sigo por acá. En el caso del grupo fosfato, el grupo fosfato, como decíamos hace un momento, es el que permite la formación del nucleótido, ¿no? La formación del nucleótido. Ese nucleótido ese nucleotido se forma porque el nucleócido formado por la base nitrogenada y la azúcar pentosa se une al, al, al ácido fosfórico, el grupo fosfato. Y cuando se junta forma el nucleótido. También vamos a ver que este grupo fosfato es importante porque él va a permitir unir a un nucleótido con otro para que se pueda conformar el llamado enlace fosfo-diestra. ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? mira. Se une. Sí, y acá está. Más adelante vamos a ver cómo es que este grupo fosfato permite la formación. Aquí está justamente. Del enlace fosfodiéster. Fíjate, mira. Acá tengo un nucleótido. Vamos a poner que es un nucleótido de adenina. Y este nucleótido de adenina. Mira cómo se une al otro nucleótido de adenina. Y entre nucleótido y nucleótido. Mira quién está sirviendo más o menos de puente. El grupo fosfato. Establece un enlace aquí. Un enlace fosfoéster 1 acá otro enlace fosfoéster, y de esta manera se establece el enlace fosfodiéster, fosfodiéster. Y fíjate que el grupo fosfato, ¿no? Lo que está haciendo es unir al carbono 5 de esta pentosa con el carbono 3 de la siguiente pentosa. Eso es cuando hablamos, por ejemplo, del ADN, uniría acá, ¿no? El carbono 5 y el carbono 3. Si fuese el ARN también, chicos, ¿no? Utilizamos el mismo enlace para las dos situaciones. Pero acá yo sé que esto es ADN porque tiene esto. Porque tiene timina. Por eso sé que es ADN, ¿ok? Entonces, ese es el enlace característico de los ácidos nucleicos. El enlace llamado fosfodiéster, ¿sí? Enlace fosfodiéster. Ahora, muchachos, continúo, continúo. Cuando tú te refieres a la doble hélice cuando te refieres a la doble hélice esta doble hélice chicos esta doble hélice está planteada por Watson y Crick no incluso por ellos reciben el premio Nobel pero pues hubo un problema no hay una, hay una historia ahí secreta gracias a esta señorita a llamada Rosalind Franklin pues ella tomó una microfotografía no Así, con rayos X del ADN y este señor Maurice Wilkins le lleva esa microfotografía a Watson y Crick y al llevárselo ¿no? Ellos son los que pueden plantear la estructura de los ácidos nucleicos. ¿no? De, en este caso del ADN. Ellos tenían el problema para poder emparejar al, al ADN. Porque se dan cuenta que está formada por dos cadenas. Pero estas dos cadenas tienen que estar una apuntando hacia arriba y otra apuntando hacia abajo. Es decir, son cadenas antiparalelas. Pero también son cadenas de tipo complementario. Son cadenas antiparalelas y complementarias. ¿okay? Luego, luego. También de aquí de la estructura del ADN hay que recordar que se cumple la, la ley de Chargaff. ¿En qué consiste esta ley de Chargaff? Que la cantidad, la proporción, el porcentaje de adeninas es igual al porcentaje de timinas. Y el porcentaje de citocina, la proporción de citocina es igual a la de guanina. Si tú cuentas aquí, por ejemplo, vas a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete adeninas. Y así como hay 7 adeninas, tiene que haber 7 timinas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 timinas. Si hay 8 si hay guaninas, como las hay aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendrían que haber 8 citocinas. ¿Sí? Tendrían que haber 8 citocinas. ¿Ya? Entonces, así es como se van a eh, emparejar y date cuenta que siempre la adenina tiene de complemento a la timina, fíjate acá, ¿no? La adenina se complementa con la timina y la guanina se complementa con la citosina, ¿ya? Un ejemplo aquí, ¿no? Un ejemplo, mira. Dice, en un análisis químico cuantitativo dice se determinó el porcentaje de timina en el ADN, a partir de dicho valor ¿cuáles serían los los valores de x, y z? Eso es lo que te pide hallar. Y te dicen que solamente hay 15% de timina entonces, ese porcentaje, ese porcentaje de timina tiene que ser igual a quién? Tiene que ser igual a la adenina. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale 15. ¿Y citocina con guanina cómo son? También iguales. Entonces, entre citocina y guanina, si yo ya tengo 30, me falta llegar a 100. ¿Cuánto es 100 menos 30? 70. Pero citocina y guanina valen lo mismo. Entonces, 70 entre 2. ¿Cuánto me saldría? 35. Sí, 35 de citosina, 35 de guanina. ¿Cuál sería tu respuesta? 35, 15, 35. ¿No? Esa sería la respuesta ahí, fíjate. Es por aplicación de la ley de Chargaff, ¿sí? Aplicación de la ley de Chargaff. Ahora, ahí está, ¿no? Nuestra clave sería la E. Listo. Uy, pues, Se corre el tiempito ahí chicos. A ver. Pues, en el caso, entonces resumiendo, ¿no? pase el tiempito que se ha descuadrado. Te decía, en el caso de la doble hélice, en el caso de la doble hélice, esta doble hélice es antiparalela, es antiparalela, es complementaria, ¿sí? Es complementaria. ¿Por qué es antiparalela? Porque una va de 3 a 5 y la otra va de 5 a 3. ¿Sí? Te das cuenta, mira, es como que una está paradita y la otra va hacia abajo. Profe, ¿y por qué de 3 a 5? ¿Por qué esos números? Por los carbonos que quedan libres, mira. Acá en esta pentosa me queda libre el carbono 3 y arriba me queda libre el carbono 5, ¿sí? Igual acá, el carbono 3 que queda libre, el carbono 5 que queda libre. Pero, profe, ¿por qué está al revés? Porque de esa manera se complementan, ¿sí? De esa manera es como encajan por el, el tamaño que tienen estas, estas, eh, estas bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que unen las cadenas. Entre las bases nitrogenadas fíjate se forman los enlaces puentes de hidrógeno y no confundir el enlace fosfodiéster con el enlace puente de hidrógeno. El enlace fosfodiéster se da entre nucleótido, mira, un nucleótido con otro nucleótido mediante enlace fosfodiéster. En cambio aquí, entre las bases nitrogenadas para unir una cadena con la otra existe un enlace puente de hidrógeno, ¿ya? esa viene a ser la diferencia y cuántos puentes de hidrógeno hay entre timina y adenina dos mira dos puentes de hidrógeno y entre guanina con citosina? tres ya eso es una constante que se va a repetir en todas las situaciones correcto claro correcto arón por eso son antiparalelas porque una va hacia arriba y otra va hacia abajo no una de tres a cinco y la otra de cinco a tres ahí está mira no el ADN está formado por dos cadenas que son antiparalelas una va de 5 a 3 y de 3 a 5, pero esas dos cadenas son complementarias, ¿no? Tengo la adenina que se complementa con la timina y la citosina se complementa con la guanina. También se dice que son helicoidales por la forma como se enroscan. Al enroscarse, al enroscarse, esto se da por una enzima llamada topoisomerasa, ¿ya? Eso es con respecto al ADN. Y ahora, una pregunta muy característica es el poder dar el complemento, ¿no? Yo hoy te pongo tres ejemplos. El ejemplo número uno, te doy una cadena y te das cuenta que al lado está el complemento. Mira. Adenina con timina, timina con adenina, citocina con guanina, guanina-citocina, adenina-timina, guanina-citocina. ¿Sí? Te das cuenta, ¿no? Siempre es el complemento de la adenina, la timina, y de la citocina, la guanina. Mira. ¿Sí? Siempre. Ahora. Mira mi segunda cadenita, igualito, timina, citosina, guanina, guanina, ¿no? Y seguimos, adenina, timina, guanina, timina, adenina. Y mira su complemento. Timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, citosina, ¿sí? Cumple. Entonces tú me vas a decir cuál es el tercero. Cuál sería el, tercer, el la tercera cadenita ahí en el complemento. ¿Ya? A ver, si yo tengo ACGGGAGTT, -T -T, entonces a ver, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería ahí? A ver, ¿cuál sería la cadenita complementaria? A ver, piensa, piensa en la cadenita complementaria y me vas a dar la respuesta. Ya, y a los que están participando, chicos. A ver, ¿cuál sería tu cadena complementaria? Uh -huh, a ver, a ver, vamos. ¿Cuál sería la... A ver, chicos, ¿cuál sería la, el complemento? ¿Cuál sería el complemento, muchachos? Si yo tengo el complemento ahí, a ver, si yo tengo el complemento. ¿ya? a ver, ¿cuál sería el complemento de A? El complemento de A sería T. El complemento de C sería G. De GC. De GC. De AT. De guanina, citosina, de timina adenina, de timina adenina, de timina adenina encaja uh -huh. ahí está perfecto entonces esa es la manera cómo se van a cómo se van a, a formar los, eh, los eh, las, las cadenitas no cómo se forman las cadenitas ya a ver otra otra a ver vamos a ver por aquí ahora vamos a hablar ya no del ADN sino vamos a hablar del ARN sí vamos a hablar del ARN a ver cómo es eso del ARN muchachos uh -huh. El ARN es el segundo, ¿no? El primero es el ADN, acuérdate. Y este ARN, ¿cuál es su función? La función que él tiene va a ser la de formar a una proteína, ¿sí? Va a formar a una proteína. Entonces, este ARN, para formar a las proteínas, lo que primero tiene que hacer, ¿no? Es, eh, es formar los diferentes. Ahí está perfecto, ¿no? Lo que tiene que hacer es formar una una cadenita pero esa cadenita que va a formarse del ARN, ¿cómo es? Es de acuerdo al ADN, ¿sí? Es de acuerdo al ADN. Viene a ser una, eh, una copia, ¿no? Donde tenemos que hacer este cambio de las timinas por el uracilo. Pero ahorita lo vamos a entender cómo es que se cambia. ¿Qué hace el ARN, muchachos? El ARN sintetiza proteínas. El ARN se forma a partir del ADN por un proceso de transcripción. Este ARN que se forma es el llamado ARN heterogéneo nuclear. Ese es el primero que se forma. Ese ARN heterogéneo, sí, sí, creo que hay un, hay un retraso, ajá. Este ARN heterogéneo nuclear que se forma es el que va a permitir la formación de los otros tres tipos de ARN. Los tres tipos de ARN que mayormente nos mencionan son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. ¿No? Pero antes se ha formado un ARN heterogéneo nuclear producto de la transcripción, ¿sí? Producto de la transcripción. Ahora, acá está el ADN, este es el ADN, y el ADN lo que tiene son segmentos, así, mira, exones, intrones, exones, intrones, los llamados, acá, fíjate, intrones, los voy a tener que sacar, y entonces cuando se forma el pre-ARN mensajero, este de aquí, también llamado transcrito primario, este PRN mensajero es el que podemos llamar ARN heterogéneo nuclear. Él, para formar el ARN mensajero, lo que hace es atravesar un proceso denominado splicing o splicing, ¿no? Un corte y empalme donde saco los intrones y quedo, me quedo con los exones. Y me queda, pues, mi ARN mensajero. Y este ARN mensajero, luego, por el proceso de traducción, formará a una proteína. Forma aminoácidos que forman luego a las proteínas, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo convierto el ADN en ARN? Ahorita viene, ahorita viene, pero aquí están, ahí está ves, ahorita viene. Pero vamos a ver aquí los tipos de ARN. El ARN mensajero es el llamado ARN que trae el codón. Trae un triplete, un codón es un triplete de nucleótidos, ¿sí? ¿Ya? Es un es un triplete de nucleótidos. Este ARN mensajero, ¿no? es el que se forma a partir del ADN y este ARN mensajero, ¿no? va a tener que viajar hasta el ribosoma, sale del núcleo, viaja hasta el ribosoma y en el ribosoma y en el ribosoma se va a encontrar con su complemento. ¿Quién es el complemento del ARN mensajero? El ARN de transferencia. El ARN mensajero trae un triplete llamado codón. El ARN de transferencia trae un triplete llamado anticodón, ¿sí? El exón y el, in el intrón son fragmentos, son segmentos de material genético, ¿sí? Los intrones son los que se tienen que sacar. Nos quedamos solamente con los exones, ¿sí? Ya eso, eso tendríamos que verlo en dogma, ¿no? Eso tendríamos que verlo en dogma, ¿no? Cuál se, cuál se, cuál se, de, cuál se transcribe pero no se traduce y todo eso, ¿no? Eso ya lo, lo veríamos en dogma, ¿sí? Los exones son los que, se, los que quedan, los intrones se sacan, los intrones se cortan. ¿no? Y, y se, se van mediante este proceso de splicing, como les comentaba. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos el RN mensajero triplete llamado codón y el RN de transferencia trae el anticodón. ¿sí? Trae el anticodón. ¿okay? Estos dos se van a unir, se van a poder ¿no? en, engranar en el ribosoma. Y ahí en el ribosoma está el otro tipo de ARN, que es el ARN ribosómico, ¿sí? Mayormente lo graficamos el ARN mensajero como si fuese lineal, al ARN de transferencia como si fuese un trébol y al ARN ribosómico de manera globular, ¿no? Que es la estructura que presenta el ribosoma. Ya, entonces esos son los tres tipos de ARN y aquí la forma como convertir al ADN en ARN es una pregunta clásica, ¿no? Te dan el ADN, la cadena, y te dicen, uh, ¿hay el ARN? Y entonces nos dan el ADN, vamos a convertirlo en ARN. Se supone que yo tengo que hacer esto, ¿no? Si es adenina, profe, claro. No que la adenina se complementaba con la timina, sí, pero eso es siempre y cuando fuese ADN. Y esto es ARN. El ARN no tiene timina. Entonces pongo A con U. La citosina va con la guanina. La guanina va con la citosina, la guanina va con la citosina, hasta ahí no hay ningún problema. Otra vez tengo adenina. ¿Qué le voy a poner? ¿Timina? No, no le puedo poner timina. Le tengo que poner uracilo. Luego viene guanina, citosina, ¿no? Y luego viene timina, entonces ¿qué le pongo? Adenina, adenina, adenina. Profe, yo pensé que tenía que poner, en lugar de la T, pongo la U. Eso es lo que a veces confunden, pero no, chicos, lo que se hace es cambiar complementando, ¿no? Buscando pues que el complemento de adenina sea uracilo y que el complemento de timina es adenina. Profe, pero ¿por qué acá no le pone mejor timina? Porque la A va con la T. Sí, podría hacerlo, pero esto es ARN. En el ADN va la timina, en el ARN hay uracilo, ¿correcto? Acá no, chicos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, Segundo ejemplo, mira, segundo ejemplo. Tengo adenina, su complemento sería uracilo. La citocina, su complemento sería guanina. A ver, si tengo timina, ¿qué le pondría? Uracilo, no, no le pongo uracilo, le pongo adenina. ¿Sí? Guanina con citocina. Otra vez, adenina, ¿qué le pongo? Uracilo, le pongo uracilo. Tengo timina, ¿qué le pongo? Adenina. Tengo adenina, ¿qué le pongo? Uracilo tengo timina, ¿qué le pongo? Adenina. Y a la adenina, uracilo, y ahí es su complemento. ¿Sí? Muy bien, Peggy, correcto. O sea, lo que hago es eso, ¿no? Complemento, intercambio, ¿no? Claro. Ahí está, ¿no? UGA dice UGA, ua, ua, ua. sí, exacto. O sea, cambio, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Mientras, mientras, mientras que si hago la última cadenita, a ver qué pasaría si hago la última cadenita, a ver. A ver, tú hazla, tú hazla. Te espero. Sí, tienes razón, hay una hay una demora ahí en la transmisión, pero bueno, vamos, vamos a hacer la, vamos a hacer el último, la última cadenita, ¿Sí? si te das cuenta, otra vez, no, tengo adenina, ¿qué le pongo a la adenina, le voy a poner uracilo, a la timina que le pongo, adenina, adenina con uracilo, timina que le pongo, adenina, adenina que le pongo, uracilo, timina que le pongo, adenina, y de ahí a todas las guaninas, c c c c ¿Sí? Ese es el complemento. Uh -huh. <laughs> vale, Jessica, lo que pasa es que la transmisión se demora mucho, creo. ¿Sí? La transmisión se, se demora mucho, entonces creo que hay hasta un minuto de, de diferencia. En lo que yo pregunto, tendría que demorar, te espero un minuto y recién creo que está llegando mi, mi mensaje por allá, chicos. ¿Sí? Entonces, por eso un poquito como que ya, ya me adelanto. Vale, Jessica, vale, está bien, muy bien lo que están participando y chicos, de verdad. Entonces... Te das cuenta cómo se da el complemento, ¿sí? Te das cuenta cómo se da el complemento de adenina con uracilo y la timina va con la adenina. No vayas a cometer el error, como te digo, de decir, ¡Ay, a la timina, donde veo timina le pongo la U! No, así no funciona, ¿ya? Ya te estás dando cuenta ahí cómo se realiza el complemento, ¿ya chicos? Y aquí, este es el momento en el cual se encuentran todos los ARN. Cuando se da el proceso de traducción, ¿sí? El ribosoma tiene pues al ARN ribosomal, ¿no? Acá llega el ARN mensajero, mira, viene el ARN mensajero. El ARN mensajero trae unos tripletes, fíjate, estos son los tripletes, se llaman codones. Cada uno de estos codones tiene la capacidad de poder sintetizar a un aminoácido de acuerdo a un código llamado código genético. Y este codón, para poder ser ¿no? eh, complementado, Viene el ARN, viene el ARN de transferencia, este de aquí, que trae al triplete complementario llamado anticodón, ¿sí? Llamado anticodón. Y también de paso trae a un aminoácido. Cuando el anticodón se encuentra con el codón, ¿no? Este codón se lee, ¿ya? Se lee y se libera un aminoácido, ¿sí? Se libera un aminoácido. Y entonces luego se forma un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, así hasta formar a una proteína. En ese momento es cuando participan los tres tipos de ARN: el mensajero, el ribosómico y el de transferencia. ¿Ya, chicos? Y pues esto, para poderlo agrandar, para poderlo entender así a, a, en, ¿no? en su totalidad, tendremos que, tendríamos que hacer el tema de dogma, ¿no? el tema de dogma de la biología para poder entender qué cosa ocurre durante todo este proceso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, resumiendo, chicos, nuestra clase de hoy ha consistido pues en ver las dos últimas biomoléculas, ver proteínas, ver ácidos nucleicos. En el caso de las proteínas, no te olvides, las clasificamos de acuerdo a la función, ¿sí? Proteínas estructurales, contráctiles, defensivas, Proteínas de reserva, proteínas de transporte, proteínas reguladoras, proteínas catalíticas, ¿ya? Hemos visto varias, ¿no? Varias de esas proteínas. Y en el caso de los ácidos nucleicos, tengo el ADN que se encarga de almacenar la información genética, tengo el ARN que se encarga de expresar a la información genética, ¿ya chicos? Para eh, luego poder formar a una proteína, forma aminoácidos que formarán a una proteína. ¿Ya jóvenes? Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy, chicos. Hasta aquí llegamos por hoy en esta, en esta tercera clase. Eh, espero pues que hayas recibido el material y lo cuelgo siempre en, 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 en el grupo. Los días lunes lo estoy colgando. Y también este, la, la práctica, ¿no? También estoy ahí colgando la práctica para que, para que puedas ahí desarrollarla, ¿no? ¿Cómo se llaman esos ribosomas? Ah, ya, lo que pasa es que cuando se forman las, cuando se forman las proteínas. Los ribosomas forman unas cadenas. Cadenas de ribosomas llamados polisomas. Polisomas se les dice. Cuando se junta un ribosoma, ribosoma, ribosoma para poder formar a las, a las proteínas. Polisomas se les dice en ese momento. Creo que a eso te refieres Aaron. Uh -huh. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Ya, hasta aquí vamos a llegar por hoy, chicos. Entonces, lo dejamos por aquí. La otra, la otra semana. Ya, en, en el grupo de. De, del curso virtual hay un grupo de curso virtual que está en la página ahí lo puedes encontrar si no Jessica me escribes también al, al por interno y te te mando el link para que te puedas agregar no porque yo lo que quisiera chicos es que todos los que están en el grupo participen en este momento no cosa que van preguntando vamos interactuando y de esa manera pues se hace mucho más mucho más ameno también no cosa que podemos Extender un poquito más la transmisión. Jessica, ¿me escribes entonces? Yo te mando el link del, del grupo para poderte para poderte. Ahí apareció el, el, el Me encanta de Allison. A la hora que apareces Allison. Mira, mira. Terminando la clase. Castigada Allison. ¿eh? <laughs> entonces, chicos, eh, desarrollemos el material, ¿verdad? Por acá hay un material. Por acá vamos a compartir el material. Ya está. Este es el material de esta semanita. Ahí está, mira. Este es el material de la semanita. Muy bien, entonces vamos a ir colocando, vamos a ir colocando por acá nuestras respuestas de acuerdo a lo que estaba manejando. Eh, excusas, Alison, excusas, excusas. <laughs> hicieron, ya, listo. A ver, vamos a, vamos a realizar por aquí el material de esta semana. Ya, a ver, vamos, a dando, vamos dando las claves. Vamos a quitarle esto para que, para que puedas, puedas manejarlo mejor. Te dice, a ver, las proteínas son las moléculas más complejas y de gran diversidad funcional, dice, ¿no? ¿Cuál de las alternativas corresponde a proteínas que facilitan las transformaciones químicas y pueden desnaturalizarse al calor? Esas proteínas que ayudan a realizar reacciones químicas se llaman enzimas. Y la única enzima, y la única enzima que tenemos por acá muchachos, ¿cuál sería? A ver, ¿te acuerdas cómo terminan las enzimas? Toda enzima, ¿en qué termina chicos? Hay que recordar que las enzimas terminan en... A ver, recuerda, recuerda las enzimas van a terminar en asa correcto entonces nuestra clave aquí sería esta sería la ribonucleasa ya y esa sería nuestra enzima en este caso luego luego a ver pregunta número dos es una pregunta un poquito clásica no hablar de muestras y en esas muestras pues tenemos ahí que identificar la a ver qué nos dice la identificar proteínas en este caso ya entonces lo que vamos a hacer es identificar qué proteínas hay aquí, ¿ya? Tenemos tres, mole tres muestras, tenemos tres muestras acá, y en esas tres muestras lo que vamos a hacer es identificar de acuerdo a lo que nos pide, ¿no? Entonces tú tienes aquí, por ejemplo, a ver, espérame que se me ha cortado por acá en el, aquí en el celular, a ver, a ver, voy a acomodarlo por aquí, a ver, a ver, espérame, acá estás. A ver, a ver, dónde está, dónde está. Listo, ahora sí, te decía entonces, cuando tú te refieres, ajá, cuando tú te refieres aquí a esta preguntita, lo que vemos es esto, ¿no, muchachos? Ajá, por ahí aparecen, participando Lisette, Peggy, muy bien, chicos, esa es la idea, ¿no? En la muestra 1, si agregamos una enzima proteasa, ¿ya? La enzima proteasa, muchachos, esta enzima proteasa solamente actúa sobre las proteínas, aquí tengo heparina, quitina y cutina, ¿acá? Proteínas no encontramos. Aquí, a ver, elastina, caseína y hemoglobina. Esas las tres son proteínas. Como las tres son proteínas, entonces acá hay bastante actividad. Y aquí en la muestra 3, la única proteína es la queratina. Por ello, como bien me están diciendo por ahí, tu clave, tu clave sería la letra D. Ajá, tu clave sería la letra D. Hay mayor actividad en la muestra 2, porque todas son proteínas. En las otras no. Solamente hay una que otra, ¿sí? La heparina, la heparina es un anticoagulante, pero es un glúcido, es un glúcido complejo, ¿ya? Es un glúcido complejo, es un glúcido asociado a también algunas proteínas, pero igual no, no vamos a poder decir que es tal cual, no es un glúcido, ¿ya? Es una, gluco, una, un glu, una glucoproteína, ¿ya? Pegui, la proteína, la proteasa... La proteasa actúa sobre las proteínas, ¿sí? La proteasa actúa sobre las proteínas. A ver, número 3 dice, según la ley de Chargaff para las relaciones cuantitativas, ¿no? Si hay 21% de guanina, ¿ya? Ahí está, mira, si hay 21% de guanina, ¿qué cosa habría? A ver, acuérdate que la guanina es igual que la citosina. Entonces, si hay 21% de guanina, también debe haber 21% de citosina. Eso es por complementario, nada más, ¿no? Acá es igualito. 4. a ver, dice. En relación a los ácidos nucleicos, elige el enunciado correcto. A ver, ¿cuál sería lo correcto en este caso? ¿El ADN tiene entre sus bases nitrogenadas el uracilo? No, eso es incorrecto. ¿La desoxirribosa permite estructurar nucleótidos de ARN? Falso, la desoxirribosa es ADN. ¿Al unirse un grupo fosfato a un nucleócido, se estructura un nucleótido? Ya, eso puede ser. A ver. Y el último, el ADN es el ácido nucleico que no presenta timina y posee uracilo. Falso, la clave vendría a ser la C, ¿no? Esta viene a ser, este es el correcto. El grupo fosfato más el nucleócido forma un nucleótido, ¿ya? Claro, esa es, listo. Número 5, a ver. El colágeno, las inmunoglobulinas y la volúmina son proteínas que cumplen funciones respectivamente. ¿Ya? F me dice, esa pig. A ver, el colágeno es una proteína estructural. Las inmunoglobulinas son las proteínas defensivas. Ahí está muy bien, Peggy, Peggy acertó en la anterior, Peggy acertó hasta en la anterior. Y la ovoalbúmina es una proteína de reserva. Así que nuestra clave vendría a ser esta, la letra A. Ya nuestra clave sería la letra A. A ver, vamos por aquí con la número 6. Dice, en relación a las enzimas, ¿no? Se conoce que ¿La unión de una enzima con el sustrato es específica? Sí, esto puede ser. ¿La reacción enzima-sustrato es totalmente aleatoria? No, no es aleatoria. Cada enzima tiene su sustrato. ¿Son estables a temperaturas? No, más bien con la temperatura las enzimas se desnaturalizan. ¿Se modifican al reaccionar con el producto las enzimas? Ayer el teclado. <laughs> las enzimas no se modifican. Las enzimas permanecen inalterables durante la reacción química. Por ello, acá tu clave sería la A. Ya tu clave sería la A. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en la número 7. El enlace que distingue los ácidos nucleicos. Uy, esta es una galletita. Te ha regalado, muchachos. El enlace se llama fosfodiéster. ¿Sí? Fosfodiéster. Uh -huh. La caseína, lo que tienes uh, La que tienes la caseína es... Es este... Azufre. Tiene azufre también. Azufre. Está bien yacer, correcto, está bien yacer, el ARN expresa y el ARN almacena, exacto, muy bien yacer. La número 8, el enlace de las proteínas, ahí es facilito, pues este es el enlace peptídico, ahí está, el enlace peptídico, <laughs> la de galletita, <laughs> eso no la digo hace tiempo, dice. Número 9, unidad de los ácidos nucleicos, nucleócido, no, el nucleócido le falta grupo fosfato, ¿qué tenemos? el nucleótido, esta es la unidad, ¿no? El nucleótido formado por la base nitrogenada, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. Número 10. Según el modelo de Watson y Crick, el ADN estructuralmente es, el ADN es bicatenario helicoidal. Esa es la estructura del ADN, es bicatenario helicoidal. Dos cadenas enrolladitas, ¿no? Enrolladitas. ¿Ya? Número 11. ¿Cuál de las siguientes enunciados no corresponde al ADN? A ver, el ADN es complementario, sí, es bidireccional también, la base timina lo diferencia de la RNA también. El enlace de sus bases nitrogenadas es fosfodiéster. Esta es. Profe, ¿por qué? ¿No hay que no hay fosfodiéster? Sí, sí hay fosfodiéster. Pero el fosfodiéster, chicos, el fosfodiéster, ¿ya? El fosfodiéster se, u se encarga. Sí, El fosfodiéster se encarga de unir nucleótidos. Las bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno. ¿Ya? Se unen mediante puentes de hidrógeno. Uy, Aaron, si supieras que me han, me han copiado mis PPT, mis pizarras están en unas academias que yo nunca he enseñado. O sea, ya, ya, estoy acostumbrado. Por eso ahora a todo le pongo mi nombre. ¿ya? A todo le pongo mi nombre. Y, 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 y lo malo es que, a ver. Yo, yo vengo y te enseño gratis Por lo que otros te cobran a veces, chicos <laughs> Otros te cobran todavía y te, enseñan, y te enseñan con mi PPT Y te enseñan con mi pizarra Sí, Yacer, ajá Yacer, me has copiado la pregunta, Yacer Claro, el ARN expresa la información Y el ADN lo almacena Exacto, así sería uh -huh. A ver, número 12 ¿Qué nos dice la ley de Chargaff? A ver, la ley de Chargaff Nos dice que la... ¿Cómo era? La suma de purinas y es igual a la suma de pirimidinas. ¿Cuáles eran las purinas? Las purinas, como digo, aj. Purinas digo aj, así. Lo puro me da aj, asco, así. Adenina más guanina. Y la citocina con la timina, ¿ya? La citocina y la timina es así. Ajá, correcto. Acuérdate, ¿ah? ¿eh? La suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas. Ya, la suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas. Si ¿Sí te respondí ya sir? sí si te respondí. De nuevo voy a hacer, el ARN expresa, está bien lo que has dicho, y el ADN almacena la información genética, está bien. ¿Ya? Acá recuerden la ley de Chargaff, la suma de purinas es igual a la suma de pirimidinas en el ADN, ¿ya? 13. Una diferencia entre el ADN y el ARN es que él es un polirribonucleótido que contiene en lugar de esos oxirribos... ¿Cómo sería acá? El ARN tiene a la ribosa, ¿sí? Tiene a la ribosa, ¿ya? Tiene a la ribosa en lugar de la desoxirribosa. Sí, es una cuestión de darle eh, sentido a la oración. En la número 14, los monómeros conocidos como desoxirribonucleótidos carecen en su composición de. Si es desoxirribonucleótido, lo que hay es ADN o forma el ADN. Y si es ADN, yo no puedo tener esto. No puedo tener ribosa porque la ribosa es del ARN. ¿Ya? Número 15. Si en una porción de ADN se cuentan 160 pares de bases nitrogenadas. Ojo con esta preguntita, que tiene su truquito, ¿eh? De las cuales 50 son adeninas, determine cuántas guaninas hay en dicha porción de ADN. A ver, acá te voy a esperar. Así la transmisión se demora un minuto, te voy a esperar, a ver. Quiero ver que esas diapositivas que me he puesto a hacer así, una por una, para que veas adenina, timina, adenina, timina, guaninas, así, una por una, a ver que la saques aquí. Dice: si en una porción de ADN se cuentan 160 pares de bases, de las cuales 50 son adeninas, determine cuántas guaninas hay en dicha porción de ADN. Ya. Muy bien, Peggy, muy bien. Claro, ¿no? Si yo tengo ciento... a ver, si yo tengo 160 pares de bases, pares, ¿no? 160 por 2, ¿cuánto sería? 320. Ya me están diciendo que tengo 50 adeninas. Ya, por ahí va. A ver. Muy bien, Alison, a la hora que apareciste, Alison. Yo pensé que ya te habías ido a seguir viendo los videos de, de fotosíntesis, Alison. <laughs> a ver, por ahí me dicen 30. Ya, por ahí me están dando clave la D. Muy bien, ajá. Valió la pena la diapositiva. Muy bien, claro, sí, ya me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Si yo tengo 160 pares, o sea, es en total que tengo 320 bases nitrogenadas. De las 320 bases nitrogenadas, ya sé que 50 son adeninas. Y si tengo 50 adeninas, ¿también que voy a tener igual? 50 timinas. Entonces yo ya tengo ahí 100. 320, 320. Menos 100 me queda, ¿cuánto me quedaría? 220. Y 220, 220 es igual a la suma de guanina con citosina. Pero como guanina y citosina es lo mismo, o sea, 220 entre 2, nuestra clave sería 110, aquí. Sí, esa sería nuestra clave. ¿Ya? Entonces, exacto, esa sería la D, ¿no? Uh -huh, esa sería la D. Muy bien, ahí está Peggy, perfecto. ¿Ya? Jessica, fíjate de repente es la transmisión, porque por acá todo está bien, ¿ah? ¿eh? Por acá todo está bien. No se ha movido nada. 16 dice: Si en una de las hebras del ADN tenemos la secuencia T, determinen los anticodones. Ah, ya vale, 30 más 80, profe, sí, también, también es válido, también es válido. A ver. Vamos, vamos por acá, vamos por acá. Vamos a ver, en esa cadenita. Tenemos que hallar el anticodón. Esa pregunta también tiene su truco. Esa pregunta tiene es su truco. Si tú tienes el ADN, ¿ya? Tienes ADN, tienes que hallar el anticodón, te dice, ¿eh? Tienes que hallar el anticodón. O sea, primero lo que tienes que hacer es ese ADN convertirlo en ARN, ¿no? El ARN mensajero y después hallar el ARN de transferencia. Aaron, por ahora no, por ahora no. Estaba enseñando una, sí, pero por ahora ya no, por una cuestión pues de, de todo esto de la, de la cuarentena, de la pandemia, pues que hubo. Pero próximamente seguramente me estarán llamando. <laughs> lo que falta que a que a mí me falta cámara, chicos, ¿sabes? porque lo que otros te enseñen en otras academias yo te lo enseño acá calladito, así. Chiquitito, ¿no? Así, despacito. A ver, ¿cómo hacemos el complemento ahí? Esa sí está yuca. <laughs> A ver, si yo tengo el ADN, para formar el ARN, ¿qué hago? Complemento nada más. A ver, mira, así vamos a trabajar aquí. Lo voy a trabajar acá encimita para que veas. Ya, acá encima para. Acá lo trabajo. Si yo tengo CC y ese es ADN, entonces tengo que formar el ARN. Primero formo RN. Entonces tengo G, G. ¿Sí? Luego viene la T. Como es ARN, le pongo el complemento, que es la A. Luego viene la A, su complemento sería T, pero como esa RN, ¿qué le pongo? U. Viene otra A, le pongo U. ¿Sí? Ahí lo voy separando de tres para que se vea mejor. Listo. Luego viene G. La G no tengo problema. Guanina con citocina. Viene otra guanina con citocina. Viene otra guanina con citocina. Viene otra adenina. ¿Qué le pongo? Uracilo. ¿Sí? Le pongo uracilo. Viene T, timina. ¿Qué le pongo? Adenina. Viene citocina, ¿qué le pongo? Guanina. Viene timina, ¿qué le pongo? Adenina. Pero esto que yo he formado, esto que yo he formado es ARN, le voy a poner así M, ARN mensajero. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero, ¿qué tiene? El ARN mensajero tiene los codones. ¿Sí? Tiene el codón. ¿Ya? El ARN tiene el codón. Hay una G de más, a ver. 3, 6, 9. No, está completo, está completo. ¿Sí? Ahora, ese es el codón, ¿sí? Ese es el codón. Y ahora lo que yo tengo que hacer es formar el anticodón, porque me pide el anticodón. Entonces, ¿cómo sería el anticodón? A ver, G con C, C, A con, a ver, ¿cuál sería? U, ¿sí? Luego viene, a ver, A, A, G, ¿sí? G, luego viene G, G, A con U con A, ¿correcto? Luego viene... ¿qué más?, c, u, ¿esto qué es?, esto vendría a ser el, el ARN, ¿no?, esto viene a ser el ARN de transferencia, y este ARN de transferencia, ¿qué cosa trae?, trae el anticodón, ya tienes tu clave, ¿cuál sería?, <laughs> Estabas viendo mal. Sí, sí, de repente porque está arriba la C solita, ¿no? Te puede, haber, te puede haber prestado la confusión. El Internet, sí. Ahorita las condiciones a veces se ponen así, ¿no? Se ponen complicadas. Entonces, si te das cuenta, tu clave es esta, ¿no? <laughs> la pregunta viene con Trump. Ahí está. Esa sería la clave, muchachos. Sí, esa sería la clave, la letra C. Número 17. Dice. Cada tres nucleótidos de ARN mensajero constituye, es decir, la unidad de codificación para, cada tres nucleótidos se forma un codón. Y ojo, un codón no forma una proteína, un codón forma un aminoácido. Y luego los aminoácidos se van a juntar para formar a las proteínas. Por ello tu clave sería la A. ¿Ya? Ojo, dime por favor si te quedó clara la pregunta 16, ¿ah? ¿eh? La pregunta 16, espero que te haya quedado claro, muchachos ahí. ¿Listo? 18 dice, es frecuente, es frecuente observar que la traducción de una molécula de RNA mensajero es realizada simultáneamente por varios ribosomas que se denominan. Cuando hay varios ribosomas unidos para poder formar las proteínas, a eso se le llama polisomas. ¿Sí? Esos son los polisomas. Conjunto de ribosomas son polisomas, ¿ya? A ver, aquí, aquí, la última... Te dice la 19. A ver, es la última porque la 20 ya la hemos hecho. La tomé para ejemplo de, de la, del, en la explicación de la ley de Chargaff. ¿Sí? A ver, claro, muy bien, Peggy. En la 18 sería la C. A ver, vamos a la 19. Relacione ambas columnas y marque la alternativa correcta. Si yo tengo hemoglobina, ¿la hemoglobina qué tipo de proteína era? A ver, ¿te acuerdas? Exacto, es una proteína de tipo de transporte. O sea, 1C. ¿Ya? Uno va con C. ¿Listo? Luego tengo la ribonucleasa. Si termina en Asa, entonces esto es una enzima. Y las enzimas tienen función catalizadora. Entonces sería 2E. 1C, 2E. ¿Ok? Luego viene la albúmina que se encontraba en la clara de huevo. ¿Sí? Esta oalbúmina tiene función de reserva. Así que sería 3B. 3B. Tengo 1C, 2E, 3B. La insulina es una proteína hormonal, estaría acá, función hormonal, letra A, entonces muchachos, sería aquí, ¿no? 4A, y por último el colágeno es una proteína estructural, sería D. Si no me equivoco es esta, a ver, corrígeme si me equivoco, 1C, 2E, 3B, ¿sí? 3B, está bien, a ver, 4A y 5B. ¿Sí? Correcto, la clave, como bien me dice por ahí Peggy, ¿sí? Peggy primero me dice la C, luego me dice la D, borra, borra, Peggy, borra. <laughs> primero sería esta, ¿no? Sería la D. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces ya con eso, ya con eso hemos desarrollado nuestra practiquita de la semana. Chicos, de verdad, espero que se conecten más, así, cosa que vamos haciendo más, ¿no? Más interacción en el momento de realizar las preguntas con todo y el problema del internet pero hacemos la interacción muchachos la idea es contribuir con ustedes no que vayan aprendiendo un poquito más en estas en estas semanas aún pues no se no se sabe sinceramente si es que va a haber este si es que va a haber examen no andan intentando hacer simulacros y todo eso no sí no te preocupes Aarón, no te preocupes muchas gracias más bien por, por participar y todo eso chicos uh -huh. ah ya vale vale Peggy sí Alison correcto Alison ajá la insulina es una, es una proteína pero tiene función reguladora. Ajá. Todas las que son hormonas, Alison, todas las que son hormonas tienen esa función. La insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, la, som la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, ¿no? La LH, todas, todas las hormonas tienen función reguladora, ¿no? Así se les considera. Ya chicos, muy bien. Entonces ya nos estamos viendo el, el próximo el próximo miércoles, chicos. Cualquier duda igual me pueden escribir a la página, chicos, por ahí. El día viernes, el día viernes para todos, a ver los que desean. Estoy haciendo otra transmisión para un grupo de estudio que que creamos eh, hace años con los amigos unos amigos de la universidad eh, sobre célula eucariota, no sobre célula eucariota. Si te sirve, de repente te puedes conectar Es a las cinco y media el día viernes. Eh, espero que haya luz, porque me han dicho que va a haber corte <laughs> Pero de todas maneras si, si no, a esa hora Viene más tardecito, seis, por ahí ¿Ya? Alison, por favor, conéctate, Alison ¿ah? Ya mucha fotosíntesis contigo, estás desde la mañana con la fotosíntesis Alison <laughs> Ya chicos, entonces como te decía El día, el día viernes hay una transmisión ¿Ya? Lo voy a compartir, la comparto igual desde aquí, desde la página La comparto igual desde la página, pero para que Puedas agendar por ahí Cosa que hacemos un repaso también de todo lo que es célula eucariota. No toda célula eucariota lo voy a hacer el día, el día viernes, 5 y media, si es que vuelve la luz y no arranco a las 6. Ya, pero en esa hora estoy empezando. Aquí, sí, igualito, en la misma página de Biología por Biotadeo. Ya. Sí, Alison, por acá, el día viernes. Cosa que. Acá igual, acá igual. Uh -huh. ¿Listo? Sí, por acá, chicos. Por acá. Yo comparto la transmisión, aquí va a aparecer. <laughs> salison de te Terricia, desde la mañana está salison, ¿eh? Ya, vas a, ya te vas a graduar de, de autótrofo hoy día Bien, entonces muchachos Hasta acá llegamos por hoy chicos De verdad ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde eh, El video queda grabado ahí Para que los que no han estado pues, se, puedan, se puedan enterar de lo que hemos hecho Avísenles ahí para que, para que ingresen ¿no? Y que vean pues, lo, lo que estamos trabajando ¿Ya chicos? Un, un saludo, un abrazo para todos muchachos ¿no? Gracias Alison Aaron, Lizeth, Peggy ¿no? Jessica de quién más me olvido por acá a ver a quién más está yacer no y todas las personas que han estado pues acompañándonos esta tarde sí listo Jessica perfecto entonces ya de esa manera ya nos estamos viendo el día viernes ya está bien mira te espero te espero ahora sí <laughs> listo nos vemos listo, nos vemos Jessica nos vemos Arón Liset Peggy chicos un abrazo para todos ya, espero que, que se encuentren bien en casa y pues a seguir estudiando, muchachos. A seguir estudiando. ¿Ya? Un abrazo para todos muchachos. Cuídense bastante y nos vemos. Chau, chau. Cuídense.